pintar. Ya hicimos el gru y vamos a pintar ahora. Les voy a enseñar todos los colores que voy a ocupar para poder pintar esto. Aquí les voy a enseñar, todos son los colores de Cherry and Cake, los, o sea que los pueden conseguir directamente con ellos. Vamos a comenzar de los más oscuros y los más claros y vamos a ocupar entre la gama de verdes y de café. Y tengo que encontrar sobre eso, encontrar un punto de luz para mi pieza. Mi punto de luz entre los colores que voy a ocupar es el verde hoja, este va a ser mi luz de los verdes. De lo que es mi luz de los cafés va a ser amarillo desierto y entre el terracota. Ese es para darle un poco de vivez a mi pieza. Esta es mi luz, pero en sí este es para que le dé un contraste y le dé como una luz más. El blanco, eso sí. El negro también es el de los oscuros, el contrario. Ok, vamos a ocupar el chocolate, el café oscuro, el café y amarillo desierto. Del negro hacia acá van a ir. Del verde va a ser verde oscuro, verde camuflaje, verde dólar, verde y verde hoja, ¿ok? Vamos a comenzar. La forma que lo vamos a hacer es, estamos pintando el chocolate para modelar. Entonces yo lo que hago es aplicar con este. Este es mi aceite para poder pintar. Yo lo hago de dos formas. Lo hago, mezclo entre aplicar en polvo y aplicar en líquido. Entonces primero vamos a aplicar lo que es las partes oscuras. Vamos a agarrar un poquito con este. Para que vean, lo voy a hacer aquí. Para que puedan ver el color. Es solamente para algunas partes. Ok, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Lo estoy enseñando más o menos básicamente cómo funciona cuando lo mezclamos con el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo, pero en polvo directamente. Entonces, si se dan cuenta, cuando mezclo en polvo directamente me hace como un general, un pintado general. Y de donde tengo el aceite lo que hace es como intensificarlo y me lo hace sucio. Entonces lo que estamos buscando aquí es de que me haga un tono sucio. Y no sucio de que realmente esté mezclado, me refiero, mal hecho, sino lo que me está haciendo, me está dando textura, me está dando realce en mis texturas que ya tengo. Cuando lo haces en polvo, lo que hace es dar realce a la textura que tú ya pusiste en la parte inferior. Por eso cuando tú estás haciendo un rostro y pones y tienes algún imperfecto en tu modelado y pones el matizas, se marcan las líneas. Por ejemplo, aquí, si quisiera algo perfecto, aquí está Superman. Pero aquí no es eso, estamos buscando exactamente eso, que nos marque las líneas y nos dé la pauta para saber en qué lado vamos a poner nosotros las luces y en qué lado vamos a poner los oscuros. Es el tip que les puedo dar cuando estás haciendo algo con textura. El mismo modelado te lo va a empezar a notar dónde tienes que tú aplicar. Solo hay que aprender a observar, no hay que desesperarnos y mezclar de donde se te dé la gana el mismo color. Aquí estoy mezclando suavemente, dando un tono ligeramente general. Pero esto no va a ser solamente mi tono. Recuerden que escogimos diferentes tipos de cafés, café oscuro, café amarillo desierto. Entonces vamos a hacer esos matices. Matices es cuando se mezclan ciertos colores y te dan una combinación entre ellos y te da otra tonalidad que puede realzar tu pieza. Es lo que tenemos que aprender eso. De aquí no se preocupen en mancharlo de lo de adentro, porque yo acostumbro a ponerle como, por ejemplo, si estás viendo que los ojos son café y blanco, entonces yo se lo voy a poner hasta el último como detalle. Pero eso lo vas a poner con el color del chocolate para modelar pintado, no pintado en sí. Esa es la diferencia. Cuando tú estás pintando y vas a poner un realce en tu pieza, no trates de hacer todo en blanco y después pintarlo. A mí no me gusta hacer eso porque pierde ese realismo. No lo hagan. No hagan eso. Yo les recomiendo que si van a ocupar un tono blanco, modelen y los detalles háganselo con otro color del fondant, del chocolate para modelar pintado. O si están trabajando fondant, también hagan lo mismo. No van el fondant, pinten la figura en blanco y la pinten. Porque si no se vería así, entonces pierde detalle.
Ahora vamos a aplicar el amarillo desierto. Y van a ver qué riqueza de color nos va a hacer. Esto voy a aplicar directamente con él en polvo. No se preocupen, no va a quedar como desastre. Simplemente estoy dando tonalidades. Y no en todo lado, sino estoy tratando de ver en qué lados me pueda realce y riqueza a mi textura y a mi pieza. Por favor, si tienen alguna pregunta, yo no estoy haciendo en vivo. Les voy a contar por qué no voy a hacer en vivos. Porque cada vez que intento hacer en vivos, tengo dos niños pequeños y me hacen un desastre. Ahorita de seguro deben escuchar sus voces por el fondo, en el fondo. Y cuando empiezan a hablar, tengo que cortar. Y en vivo, imagínense, no voy a poder cortar. Y si se ponen a llorar, no me van a dejar ni explicar. Pero, si tienen alguna pregunta, pueden contestar aquí en la misma publicación. O si no, directamente pueden checar mis videos. Y también enriquecerse con si algo de por ahí les sirve, lo pueden ocupar. Y contarse quizás directamente conmigo o en mi página, en mi fanpage. Mi canal de YouTube es AmaKTO Luxury Breaker Design. En Facebook estoy como Luxury Breaker Design. Pero yo creo que muchos de ustedes me van a tener también en Facebook. Pues los invito también a que se suscriban a mi canal. Y le den like a mi página, porque de repente voy a subir videos, obviamente ocupando estos productos maravillosos. Y me gustaría que aprendieran también. Más adelante voy a tener videos a la venta, no es que estoy haciendo mi página, mi blog. Estoy en eso, para que puedan tener más videos más complejos. Esto es algo más sencillo, pero voy a estar trabajando con hiperrealismo. Pero eso no puedo explicar nada más así de fácil. Es un proceso para que puedan aprender. Voy a empezar a aplicar la luz del verde. Para ver qué contraste es aquí el leche. Pero no solamente lo estoy echando como matizando, sino lo estoy combinando con el aceite. Y en unas partes como que se me junta. Y está bien porque me está dando el matiz. Si dan cuenta, esta es mi luz, me está empezando a dar luz a mi pieza. Pero esta es la luz hablando sobre las gamas de colores que cogimos. Recuerden que la luz general se va a dar con blanco. Estoy tratando de dar realce pintando las líneas que están por dentro con oscuro. Estamos pintando de una forma muy básica, pero espero que les guste. Podríamos también tener otra técnica para pintar esto, pero bueno, esa es la que les estoy enseñando ahorita. Ya terminamos esta cabecita en su forma básica. ¿Y en qué me refiero con su forma básica? Me refiero de que nosotros podemos hacerle más realce para que se vea más real. Pero es encimar y encimar capas, luces y sombras. En eso depende el realismo, en saber aplicar colores y ser pacientes y dar mucho detalle. Pero así está bien, como forma básica pero bien pintado. Espero que les haya gustado cómo lo pintamos. Si tienen alguna duda de los colores que ocupamos aquí, por favor comuníquense conmigo o pónganme un mensajito abajo y yo con gusto les voy a contestar. Por favor, no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Instagram, en Facebook. Y por favor, conozcan estos maravillosos productos.
los que ya los han ocupado, pues ya saben que están maravillosos. Y los que no, les invito, la verdad que están padrísimos. Tienen mucha variedad de colores, de matizadores, de otros productos padrísimos. Y voy a también más adelante explicar la diferencia entre el chocolate para modelar, el fondant y el chocofondant. Cómo los puedes aplicar y sus propiedades, sus virtudes de cada uno, más bien dicho. Ok, espero que les haya gustado. Yo soy Erandeni Cuevas. Y pues, inténtalo ustedes. Si realmente lo van a intentar, me gustaría que me mandaran una foto del intento de la piececita que hicieron. Si no, está bien de todos modos. Espero que les sirva. Bye.